Y vamos por acá caminando por las calles de Baltimore, ya que el acuario está justo a la par del muelle y es una zona donde podemos apreciar mucho su arquitectura, sus hermosos edificios, poder ver la cultura y todo lo que implica acá en la ciudad de Baltimore. Es un lugar muy, muy bonito. Ahora estamos llegando acá al acuario de Baltimore. Bueno, Chevedo, ahora hemos llegado al Acuario Nacional de acá de Baltimore. Vamos a tener una nueva experiencia y ustedes serán testigos de él.
y este es el nivel 1 del acuario. Y ahora vamos a ver las diferentes especies de animales acuáticos a nivel de todo el mundo. Acá podemos apreciar un ecosistema de un río. Y esta es la representación del ecosistema, pero en un mar. En el Atlántico, vean este, tiene esta barbita. Frente a nosotros tenemos un ecosistema de río, pero de agua salada. Y ahora vamos al nivel 3. It's like Jell-O, right? Yeah. That's crazy. Have you ever made Jell-O? Yes. You know how it's just like powder and water somehow becomes a thing? Is that them? A jellyfish is made of about 95 to 98% water.
Acevedo, algo que hemos aprendido ahora es que las medusas necesitan la corriente del agua para poder movilizarse. Porque si en el mar, en su ambiente natural, no hubiese ese movimiento, ellos caen hasta el fondo del mar. Entonces es necesario ese movimiento para que ellos puedan movilizarse, puedan recorrer de un lugar a otro. Muy interesante.